¿Qué tal mis estimados? Vamos a ver entonces ahora integral de seno e integral del coseno. La integral del seno y del coseno, igual que la de Euler, van a ser integrales inmediatas que están muy limitadas. Vamos a poner el seno de x de x y solo nos van a servir... Para esta forma, si tienes seno de 2x ya no sirve, si tienes seno de x cuadrada ya no sirve, si tienes seno de otra cosa ya no sirve. Me sirve únicamente cuando tengo seno de x nada más. Y vamos a aplicar entonces el formulazo que nos dice que la integral del seno es un menos coseno de x más tu constante de integración. Acuérdense que la integral pues, es lo contrario de la derivada, y si la derivada de coseno me da menos seno, pues. Pones otro menos y el menos que te va a dar y ya tienes entonces el seno. También recordemos que para poder comprobar que una solución o un resultado de una integral sea correcto, pues lo derivas y te debe dar lo de acá. Por lo tanto, esto sí es correcto y queda comprobado. Para la función del coseno, coseno de x de x, igual tenemos una fórmula que la integral del coseno me da seno de x más mi constante de integración. Y es lo mismo, tenemos que la derivada de seno me da coseno, entonces la integral de coseno me da seno. Y acuérdense que como es contrario, en derivada este me daba negativo, entonces en integral este me va a dar positivo y acá sí me quedó negativo. Solo van a utilizar estas fórmulas únicamente cuando estén así. Si ya no está la x solita, entonces van a tener que hacer cambio de variable y ese es un tema que vamos a ver posteriormente.